Estamos trabajando y... Compañeros, el Comité Municipal de Morena está trabajando. Tenemos más del 50% de afiliados y con el compromiso que nos han manifestado es cumplir la meta en diciembre de este año. A continuación, cedemos la palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, quien además de su intervención tomará protesta al Comité Municipal de Morena en Tecpan. Amigas, amigos de Tecpan, primero agradecerles por su presencia, por su participación en esta asamblea. A pesar de el sol, del calor que hay en este día. Esto que están haciendo ustedes, el estar aquí hoy domingo con este sol, es muy importante. Por eso no nos desanimamos. Porque así como ustedes que asisten a este evento cívico, político, así afortunadamente hay millones de mexicanos que no han perdido la fe, que no han perdido las esperanzas. Por eso les agradezco mucho de todo corazón la presencia de ustedes en esta asamblea. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios, y aunque nos quedáramos solos, de todas maneras, seguiríamos luchando por lo que creemos, por nuestros ideales, por nuestros principios. Pero es mejor, mucho mejor, luchar, acompañar de mujeres y de hombres libres como usted. Por eso vamos a continuar con este movimiento, con esta lucha. Porque no hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay otro camino. Si queremos salvar a nuestro país, si queremos sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo, del temor que impera en todo México, tenemos que cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, porque no hay otro remedio para enfrentar el mal que aqueja, que afecta a los mexicanos. Tenemos que cambiar este régimen. Ese es el propósito de nuestro movimiento. Ese es el objetivo que tenemos: la transformación de nuestro país. Y aquí en Tecpan es importante recordar, porque nuestro movimiento se inspira en esas luchas, que han habido en México tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Ese es el objetivo principal. Eso es lo que buscamos. Cuando nos pregunten o nos preguntemos nosotros mismos por qué andamos en esta lucha, la mejor respuesta siempre va a ser porque queremos cambiar a este régimen corrupto.
porque queremos cambiar este régimen de opresión, de injusticias y de privilegios. Y para que a nadie le dé miedo, añadirle que queremos cambiar este régimen de manera pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo. Eso es el objetivo, no los cargos. No tendría ningún sentido que ustedes se estén asoleando el día de hoy si estuviésemos pensando si el objetivo fuera nada más ocupar cargos. No tendría sentido ni siquiera hacer un nuevo partido. Ya con los que hay es más que suficiente. No nos vamos a estar asoleando por luchar por cargos. No se trata de resolver el problema de los dirigentes. No se trata de que a nosotros nos vaya bien y le siga yendo mal al pueblo. No es para eso que estamos en esta lucha. Además, para ocupar un cargo no es tan complicado. Hasta Fox llegó a ser presidente de la República. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente para ocupar un cargo. Pero ese no es, insisto, el propósito. Es transformar al país. Los Dayana, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Juárez, Lerdo, Guillermo Prieto, Ocampo, Villa, Zapata, Madero, el general Lázaro Cárdenas, no estaban pensando en los cargos. Estaban pensando en transformar al país. ¿Qué acaso los Dayana estaban por ver si llegaban a ser regidores, o presidentes municipales, o diputados locales, o gobernadores, o presidentes de la República? ¡No! Querían la transformación de México, y por eso lucharon. Un gran dirigente, Juan Álvarez, luchó en la independencia con los galeanos, en esta región. Porque la historia de México no se podría escribir sin la historia de Guerrero. Los guerrerenses siempre han estado a la vanguardia, siempre han estado adelante en las transformaciones que necesita el país. Bueno, este gran dirigente, Juan Álvarez, cuando se enfrentó a la dictadura santanista, los liberales se pusieron de acuerdo en Morelos, el estado de Morelos, y lo eligieron, lo designaron presidente de México. Pero Juan Álvarez, ya grande, después de muchas luchas, llegó a la conclusión de que él ya no debía ocupar ese cargo. Que había gente nueva. Y de manera desinteresada, dijo, ya me voy. Y se regresó a Guerrero. ¿Por qué? Porque no era su objetivo luchar por cargos. La lucha era para transformar al país. Él supo enfrentar a los realistas en el movimiento de independencia y supo enfrentar la dictadura de Santa Anna, aquí, en Guerrero, cuando quisieron los santanistas, encabezados por él, por Antonio López de Santa Anna, tomar Acapulco. Él supo, Juan Álvarez, Comonfort y otros resistir, porque lo que querían era acabar con esa dictadura, transformar al país. Por eso tenemos que tener esto muy claro para que no se vaya a malinterpretar. No estamos luchando para el quítate tú porque quiero yo.
No es eso el objetivo de este movimiento. Vamos a transformar el país porque no hay otra opción. No hay otra alternativa. Y este régimen se pudrió. Es un régimen caduco. Y desgraciadamente, entre más dure, peor nos va a ir. No debemos estar pensando que las cosas van a mejorar si sigue este régimen. Al contrario, cada día que pasa, desgraciadamente va a estar peor la situación. Y lo digo con pesar, no es para festinar nada, porque todavía nos esperan más sufrimientos hasta lograr la transformación del país. Y los que piensen que no va a ser así, que observen bien cómo ahora ya no está el PAN en la presidencia. Está el PRI, porque tomaron por asalto la presidencia, compraron millones de votos traficando con la pobreza de la gente. ¿Pero qué ha sucedido en estos 7 meses? Nada bueno para la gente. Al contrario, si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. ¿Por qué? Porque no cambia la política económica. Siguen aplicando la misma política económica desde hace 30 años, que solo beneficia al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Eso es lo que les importa a los que se creen amos y señores de México, que se mantenga la misma política económica que solo beneficia a una minoría, aunque esté quien esté en la presidencia. Se fue el pelele de Calderón, ahora entró otro pelele, un títere, Peña Nieto. Por eso tenemos que buscar la transformación del país. Vean estos 7 meses, no hay crecimiento en la economía. Ayer dieron a conocer resultados sobre el crecimiento económico. La industria de la construcción está hundida. No están construyendo ninguna obra a nivel nacional. Lleva 7 meses Peña Nieto, este inepto de Peña Nieto, y no han pegado un solo ladrillo. No han hecho absolutamente nada. Es muy indicativo el estancamiento en la industria de la construcción, porque como ustedes saben, la industria de la construcción es la que genera más empleo. Cuando se hacen obras, se da ocupación a la gente. Y en lo que va de este periodo de gobierno o de mal gobierno, la industria de la construcción ha caído 2%. Hay un decrecimiento del 2%. Es decir, no se están generando empleos. ¿Qué es lo que hay? Mucha carestía. Porque cada mes, como lo dejó establecido Calderón, para seguir con la pauta que se les asigna en la política económica, han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Por eso, las cosas no cambian en el país. Hace 3 días empecé un recorrido por Guerrero. Desde el jueves al mediodía, estuve en Tlapa, llegando, la primer pregunta de los periodistas: ¿cómo ve el asunto de las policías comunitarias y de las policías rurales y del mando único de la policía? Me encontré con esa polémica. Les digo, es lamentable que se esté discutiendo ese tema cuando la discusión en Guerrero, el tema principal en Guerrero, debería de ser cómo sacar al pueblo de la pobreza. Ese es el tema fundamental. No, ¿qué tipo de policía vamos a tener? Yo sé
de que hay mucha inseguridad, hay violencia y que se necesitan los policías. Pero hay que atender las causas. Si no, no vamos nunca a salir adelante. Y esto es lo mismo que sucede a nivel nacional. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué se desató la violencia? Porque llevamos 30 años, repito, sin crecimiento económico, sin generar empleos. 30 años desatendiendo a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y todavía no se quiere atender la causa que ha originado la inseguridad y la violencia. Y se quiere enfrentar el problema solo con policías, con el ejército, con la marina, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. ¡No! No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal se tiene que enfrentar con el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Hay que atender las causas. Por eso tenemos que seguir luchando. Cambiar la política económica para que haya empleo. Si no hay crecimiento económico en el país, si no se apoya a los productores del campo, si no se apoya a los pequeños, medianos empresarios, a los comerciantes, no vamos a salir adelante. Estamos por eso cambiar la política económica. Y ese es el propósito de nuestro movimiento. ¿Cuándo vamos a dejar de luchar? Pues cuando logremos que cambie la política económica, cuando haya una auténtica democracia en el país, cuando no haya esta monstruosa desigualdad económica y social. Luego que nos robaron la presidencia de la República por segunda ocasión, los de la mafia del poder, los 30 que se creen amos y señores de México, empezaron con una campaña de que yo ya debía de retirarme, que yo ya estaba viejo, que ya estaba chocheando. ¿Saben cuándo me voy a retirar? Cuando lo decida la gente, no cuando ellos quieran. Vamos a seguir luchando hasta lograr el propósito de transformar a nuestro país. Por eso estoy aquí con ustedes. En Tepan me da muchísimo gusto encontrarles aquí. La verdad, repito, es muy estimulante el que estén ustedes aquí, que no hayan perdido la fe, que no hayan perdido las esperanzas. Y les digo, no es en vano todo lo que hacemos. Esta asoleada y todo lo que podamos hacer por la transformación del país. En el peor de los casos, si nosotros no vemos el triunfo, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Nadie va a poder reclamarnos el día de mañana que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Por eso, vamos hacia adelante. Me da gusto también que ya tengan aquí en Tepan su comité municipal de Morena. Nos estamos organizando en todo el país, creando los comités municipales, porque no podemos desde la Ciudad de México venir a Tepan, aunque quisiéramos, a organizar a la gente. Tampoco los compañeros del Comité Estatal de Morena están en Chilpancín, pueden, porque son 81 municipios en Guerrero, venir a Tepan a hacer el trabajo de organización. Pero afortunadamente, en todos los municipios de México, 2.500 municipios que hay en el país, hay gente como ustedes. ¿Y de qué se trata? De que nos dividamos el trabajo, de que cada quien haga lo que le corresponde. Ya está trazado el propósito, el objetivo de transformar el país. Ahora es cómo lo vamos a conseguir, cómo vamos a lograr. Y para eso se están constituyendo los comités municipales. El Comité Municipal de Tepan es libre, soberano y va a llevar a cabo su plan para que así entre todos vamos a lograr el objetivo de sacar a México del atolladero en que se encuentra. Para eso se están constituyendo los comités municipales. Son tres tareas las que tienen que cumplir, sencillas, pero muy trascendentes. Primero, organizar. Ya se tiene el comité municipal, ahora hay que tener
comités en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias. Tener toda una red de comités de Morena en Tecpan. Cuando menos un comité en cada sección electoral. Esa es una tarea. La segunda tarea, seguir orientando a la gente. Seguir alentando a la gente. Seguir despertando a la gente. Para que cada vez seamos más. No hay que cerrarle la puerta a nadie. A mujeres y a hombres de buena voluntad. Nada de que ya somos nosotros los dirigentes y a ver tú de dónde vienes. ¿Y quién eres? ¿Y te has portado bien? ¿Te has portado mal? Nada de eso. Hay que abrir la puerta a todos los que de buena voluntad quieren ayudar para transformar al país. Necesitamos la colaboración de todos, de todo el pueblo, que son priistas, que son panistas, que son perredistas, que son del PT. Vamos todos juntos. Juntos no tenemos problemas con perredistas, con priistas, con panistas de abajo. Aquí no está el problema. El problema está arriba. Aquí no vive nadie en el Tecpan que se parezca a Salinas de Gortari. Aquí, sean del PRI, sean del PAN, sean del PRD, sean del partido que sea, es gente buena. Aquí no está el problema. El problema está arriba. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué nos vamos a estar peleando nosotros aquí abajo? Si no se resuelve nada. Vamos a terminar con la mafia del poder. Vamos a hacerlos a un lado. Porque así es como va a haber un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahora no hay un gobierno democrático. Ahora lo que hay es un gobierno al servicio de una minoría. El gobierno está convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Por eso hay que darle entrada a todos, convencer a todos, orientar a todos. ¿Cómo es que se sostiene este régimen? ¿Por qué no se derrumba a pesar de todas las calamidades, de todos los atropellos, de toda la corrupción que hay? ¿En qué se apoya? Tiene dos columnas este régimen, que son las que lo afianzan, las que lo sostienen para que no se derrumbe. Una columna que sostiene al régimen es el control casi absoluto que ejercen de los medios de comunicación. Solo tenemos que tener en cuenta, controlan a la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Y así es como administran la ignorancia en el país. Porque ellos son los que ponen la agenda, el orden del día. Ellos deciden qué informan y qué no informan. Nosotros tenemos por eso que informar mucho a la gente, orientar mucho a la gente, seguir repartiendo. Como aquí lo dijo la diosa de la luna, que es más claro mencionarlo así. Seguir repartiendo el periódico, Regeneración, casa por casa. Hay muchas cosas que la gente no sabe, no porque no quiera saber, sino porque no se garantiza en México el derecho a la información. Ahora que vino presidente Obama, le escribí, le recordé su compromiso desde la primera campaña de que iba a regularizar la situación de nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Ofreció que iba a haber una reforma migratoria ya en el segundo periodo y le recordé que tenía que cumplir con ese compromiso. Ya afortunadamente hace unos días se aprobó la llamada reforma migratoria. Con un costo altísimo, precio muy alto, porque para que aceptaran los republicanos la propuesta de los demócratas de la reforma migratoria, se tuvo que aceptar, tuvieron que aceptar los demócratas la propuesta de los republicanos de construir 1.300 kilómetros más de muro en la frontera. Y van también a aumentar al doble el número de agentes de la patrulla fronteriza. Es decir, van a sellar la frontera. Y eso
Es muy grave, porque no hay crecimiento económico en nuestro país, no hay empleo. Ustedes saben que la migración ha sido una válvula de escape que ha impedido que estalle la situación en nuestro país, porque muchos se van a buscar la vida del otro lado de la frontera. Si cae, si sellan por completo, la frontera va a estar muy complicada. Pero en fin, ese fue el precio para que se regularizaran los que ya están trabajando y viviendo en Estados Unidos. Pero también le decía yo a Obama, le informaba de algunas cosas que suceden en nuestro país, no para que intervengan. Nosotros no queremos que intervenga ningún gobierno extranjero en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Para que se diera cuenta, le decía yo que en México, en nuestro país, solo hay 5 medios de información independientes, 5 espacios de información independientes, 2 periódicos, una revista semanal y 2 programas de radio. Eso es todo. ¿A cuántos mexicanos les llega la información de estos 5 espacios de información independientes? A muy pocos. A 500,000 mexicanos en un país de 115 millones. Es decir, la mayoría de la gente recibe información censurada, rasurada, hecha a la medida de lo que les conviene a los que dominan en el país. Por eso tenemos nosotros que orientar muchas cosas que la gente no sabe. La gente no sabe, por ejemplo, aquí en Texas, y eso que aquí están bien conscientes y son de los más avispados de Guerrero y del país. Pero estoy seguro que muy pocos saben que Peña Nieto se compró un avión de 7,000 millones de pesos. Ustedes sí, pero no creo que todos lo sepan. Lo que sí sabe la mayoría de la gente de Tepan y de Guerrero y del país es que ahora va a haber un plan, supuestamente para combatir el hambre. Porque eso sí, lo han difundido muchísimo. Llevan 7 meses en el gobierno difundiendo que va a haber un plan para combatir el hambre. Todavía no entregan ni siquiera 1 kilo de frijol con gorgojo, como acostumbran. Pero ya han hecho muchísima publicidad. No sabe la gente que ese supuesto plan, si algún día lo llevan a la práctica, va a requerir 3,000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Peña Nieto. No sabe la gente de que ya se reunieron hace como 3 meses los del PRI en la Ciudad de México, celebraron un congreso nacional para reformar sus estatutos y permitir que aumente el IVA del 16 al 19% y para cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público, en todos los artículos de consumo generalizado. La gente no sabe que ya en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma al artículo 27 para que se vendan las playas del país a extranjeros. La gente no sabe que ya en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se aprobó el plan energético de Peña Nieto para que siga subiendo cada mes la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Ya la gasolina.